que abra sus puertas para que nosotros los mexicanos nos reunamos en el corazón de Los Ángeles para celebrar este acto que nos da unión, que nos da unidad y que nos da conciencia como mexicanos. Pedimos por favor la presencia del concejal Gil Cedillo, quien es el anfitrión en esta noche. Pido la presencia de Gil Cedillo, por favor. ¡Un aplauso! Él es el grito del Padre Hidalgo y nosotros tenemos otro grito este año, este día, por nuestra comunidad que merece mucho. El grito hoy es por una licencia por todos los conductores que necesitan y merecen. El grito es por los niños en la frontera que merecen mucho. Y el grito es por el presidente Barack Obama, por una reforma completa. Cumplir su palabra, presidente Barack Obama. Gracias a todos ustedes por su presencia hoy. Y quiero presentar a mis colegas de este concilio, el Gran Concilio de Los Ángeles. Voy a venir de el que tiene el más tiempo, José de Zacatecas, Huizar. Tenemos también el profesor Felipe Fuentes, Felipe. También la única mujer y el único que nosotros necesitan, Nuri Martínez, representante del Comité Cívico Erendino Aguirre, por favor, con nosotros. Pausa. Gracias a todos ustedes por su presencia y vamos con el grito ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y también mi otro colega de Watts, México. Él es un gran representante de nuestra comunidad. Yo trabajo con él en el Senado, siempre están apoyando a nosotros, el concejal Gooden Price. Muchas gracias, concejal. Pedimos ahora la presencia del alcalde de esta gran ciudad de Los Ángeles, Eric Garcetti, por favor, alcalde. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Como nieto de México, estoy muy orgulloso de estar aquí con ustedes a celebrar la independencia de una gran nación, México. Pero estamos aquí también a celebrar la libertad de toda la gente del mundo. Y la gente en este mundo que continúa a luchar por su independencia y sus derechos. Cuando recordamos la batalla con Padre Hidalgo, recordamos nuestra batalla por la reforma migratoria ahora en este país. Cuando recordamos el grito de Hidalgo, gritamos por un sueldo mínimo más alto. Y cuando recordamos esta guerra, tenemos una guerra por los derechos de todos los inmigrantes y los mexicanos americanos. So, ¡viva México! ¡Viva Los Ángeles! ¡Viva los Estados Unidos! ¡Viva la independencia! ¡Y viva México! ¡Gracias! Muchas gracias, alcalde. Pediría ahora